darle el volver video castigo. Ya está activo aquí. Sí. Vale. ¿Por qué no están hablando ellos? Porque aquí no se ha conectado. Ah, es que está muteado. Está muteado. Buenas noches. Lo escuchamos, Mr. Alejandro. Aquí, el de la computadora está usando entonces. Hey, guys. Yes, I'm here. I'm always here. So, good evening. On behalf of Inglés Corporativo, this is Alejandro Narbona. Cuando me ven así, es que a veces me conecto y lo tengo listo para las 8, entraré con todo. Okay? So, thank you very much, guys. Thanks for being here. Let's take attendance. All right? So, as you know, everybody with your cameras on, let me take attendance here. Lady Marilu Hernández de Argueta. Lady? Oh, I see you. You're muted. Mm-hmm. Okay. I still can't hear you. Todavía está en mute. Pronuncia. Present. Oh, I see. Thank you very much. Walter Antonio Rodriguez Ayala. Present. Thank you. Walter, full name, please. Nombre completo, por favor. Mm-hmm. Ya le ayudo. Give me a second. Ahorita le ayudo a cambiarlo. Full name. Ahí estamos. Thank you very much. Then we have Edgar Alfredo Mejibar Pineda. Edgar, not here. Margarita Stephanie Mejibar Contreras. Present. Thank you, girl. José Eduardo Jiménez Jiménez. José Eduardo. Not here. Elsie Janet Ramírez Navarro de María. Present. Thank you. Con los que reporté nombre, creo que ya se contactaron con ustedes o se van a contactar con ustedes. Sin embargo, por el momento seguiré así porque es como están registrados. Oye. De acuerdo. Okay, thank you. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Thank you. I see you. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Ok, ya la vi. Thank you. José Rafael Sánchez Ayala. Present, teacher. Thank you. I see you. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Not here. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Todavía no. Ok. Douglas Enrique Cortés Pacas. Douglas, not here. Claudia Lisset Canales de Enríquez. Not here. Denis Marcela Rosales Canjura. Daisy. Un poco. Ana María Chacón de Argueta. De García, present. Oh, yeah, thank you. En este caso, Ana María, como también le estaba mencionando a Elsie, que hay un inconveniente con el nombre, creo que ya se contactaron con usted o se van a contactar. Ya por se motivos, contactaron. Ajá, por motivos de inscripción, yo sé que ese no es su apellido, pero por el momento, hasta que me den la luz verde, no lo puedo cambiar de la lista. Ok. Ok. Creo que va a tener que mandar documento y hacer un proceso con INSAFOR directamente. Sí. Así que mil disculpas si todavía lo mando así. Cindy Lizette Cruz de Guevara. Cindy. Present. Ok, thank you very much. Carla Ivania Cabrera Serrano. Carla, not here. Catherine Melissa Susana Campos. Todavía no. Ok, not here. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Okay, thank you. I see you. Present. Thank you. And Linda Merit Funes Villatoro. No sé. Linda? Not here. Okay, guys. So, thank you very much. I want to say thank you. Quiero agradecerles que varios de ustedes hicieron la tarea anoche. Así que, felicidades. Okay. Thank you very much. Teacher. Mm-hmm. Teacher. Sorry, no me nombró.
Ah, como no, es que usted es el tercero, Edgar. Por eso es que no estaba todavía cuando el Okay. No worries. Ok, no, no worries. Edgar okay. Alfredo Mengíbar Pineda, ¿verdad? Ok, present. Ok, thank you, sir. Nombre completo siempre, please. Ahorita lo voy a ayudar a cambiarlo. Por motivos de registro. Poco a poco con las demás clases se va a ir. Ok, thank you, José Rafael. Thank you. Ok, guys, so let's get it started. Hey, good night. Los que no he mencionado, los voy a mencionar a las 9 y a las 9:45. Ok, good. Pero quiero ver, vamos a ver, ¿a quiénes no he mencionado que ya están acá? José Eduardo Jiménez Jiménez. Sí, present. Thank you. Creo que Marlon aquí está también. Marlon Ernesto José Marlon Martínez Ernesto, Sosa. José Martínez Sosa. Got it. Thank you. Ok. Marlon, le voy a poner el nombre completo también. Permítame, ya. Estos días se los estoy cambiando yo por, okay, por motivos de tiempo, pero siempre traten de tener el nombre completo para que salga en el reporte de Zoom también y de InSupport. Good. ¿Alguien más que no nombré? No? Yeah, all right. Hay problemas en ese teacher. All right. Thank you very much. So, guys, let's go ahead and start with today's topic. I need a volunteer. Just one. Volunteer. Necesito un voluntario. I need a volunteer. José Rafael Sánchez. Thank you. Yeah. Okay, so Jose, what are the subject pronouns? I. You. You. Mm-hmm. And then, how do you say él, Walter? Sí. Sí. How do you say él? He. He, okay, very good. Margarita, ella. Sí. Sí. Uh-huh. Sí. Good. Ana María, eso. It. Thank you. Elsie, ellos. They. Jorge Alberto, nosotros. You. Nosotros. Uy. Oui. Ajá, los franceses. Oui, 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 exactly. Luis Hernán, hey, ustedes. You. Muy bien, very good. Cindy Lizette Cruz, what is the verb to be? ¿Cuál es el verbo to be? Mm-hmm. Sí. It is split in three parts. Cindy, can you hear me? Sí. Okay, no worries. What is the verb to be? ¿Cuál es el verbo to be? Is, are. Ajá, bien, ok. Cindy, verb to be. Ok, parece que estamos teniendo problemas de conexión. But yes, guys, am, is, are. So, how do you say, lady, how do you say estoy feliz? I'm happy. Ok, nice. Sabrina, no estoy triste. I am not sad. Not sad. Muy bien. I am not sad. That's right. Sad. Good. Do we guys have any questions with yesterday's topic? La libreta, mi amor. Muchas gracias. Para anotar y la puse. ¿Tenemos alguna pregunta con el tema de ayer? Gracias, igualmente. No. No? Okay. No. Now, teacher. ¿Tienes? Ajá. Teacher, consulta con respecto a la tarea. El día de ayer, había la última oración llevaba a la hora de contestarla, yo le puse a en, permíteme, ¿cuál es? Hola, madre, disculpa, permítame, que no te avise, permítame, pues que me había rompido sentarme para estudiar porque ya me había retrasado. Okay. Ok, sí, la oración decía Tina and I, yo le puse I am
teacher, pero no era I am teacher. Me mostró el mensaje con el error y la respuesta correcta es I are teachers. Entonces me quedé con la duda si llevaba al principio I, porque la oración se tenía que formar de esa forma. Nice. This is a very good question. Es una muy buena pregunta. Con las, sí le voy a ayudar ahorita. Ahorita le contesto eso. Okay. Son okay. Dudas que van a ir saliendo siempre en la clase. Entonces, los subject pronouns, they can be replaced by nouns, by names. So, it's like in Spanish. El, Marlon. Right? Mm-hmm. So, sí. We can replace. Podemos reemplazar. Excepto I, porque yo y yo. Punto. Sí, sí. But yes. He, sí. We can use Marlon, Walter, Edgar. Podemos ocupar cualquiera. El o el nombre. So, okay. When you say Tina and I, it's we, nosotros, Tina y yo. Okay. Uh-huh. And that's why in that case in particular it's going to be R. Okay. Mm-hmm. So, yeah. Clear? Yeah. Very good. Excellent. So, un par de cosas. Estoy viendo que están teniendo muchos problemas. Que les sale que ya tienen una reunión, permítanme. A mí también me salió lo mismo. Por eso es que... Dice, I'm sorry. Ajá, go ahead. Give me a second. All right, guys, so I was just reporting the situation to technical support. Le estaba diciendo a soporte técnico que varios de sus compañeros no pueden entrar. ¿Quiénes de ustedes no están en el grupo de WhatsApp? ¿Todos los que estamos acá estamos en el grupo? No, yo no estoy. Okay. So, yo tampoco estoy en el grupo, teacher. Excelente. Eso quería ver, que tengo muy poca gente todavía ahí. En su... No, yo no, teacher. Okay. En el email, en el confirmation email, ahí le sale la invitación. Okay. Le sale la invitación que dice unirse al grupo de WhatsApp. Así que si ustedes no la tienen en el correo, pues escríbanme personalmente. Y yo les voy a brindar el acceso. ¿Ok? Yo les voy a brindar el donde le pueden hacer clic para ustedes unirse al grupo de WhatsApp. Pero sí necesito que todos estemos en el grupo de WhatsApp hoy en la noche. Así nadie se va a perder ningún comunicado que se dé de información importante. David. Now, also, we have... is very important... Give me a second. ¿Dónde me aparece aquí para poderme unir al grupo de WhatsApp? Lady Marilu. Hola. We have support sessions from 10 to 10:10. A usted le toca hoy de 10 a 10:10. Así que cualquier pregunta, duda, váyala pensando, le escribe y de 10 a 10:10 yo le voy a tratar de contestar todas las preguntas. Then we have Walter Antonio. Okay. Walter. Ok, quizás se levantó. Edgardo Alfredo. Edgar Alfredo. Yeah. Ok, so your turn is from 10:20 to 10:30. A usted le toca hoy de 10:20 a 10:30. La sesión 1-1. Cualquier pregunta como la que tuvo de la tarea, pues me la puede hacer y yo se las voy a contestar. Okay. Margarita Stephanie. Yes, teacher. Good. So, Margarita, your turn is from 10:30 to 10:40. De 10:30 a 10:40. Today. Today. Mm-hmm. Son todos los miércoles, every Wednesday. Okay. José Eduardo Jiménez Jiménez. Yeah. Okay. From 10:40 to 10:50. De 10:40 a 10:50. Okay. Okay.
And Walter, are you here already? Okay, todavía no. All right, so, ¿cómo se van a unir a estas sesiones, guys? Ahí mismo donde ustedes se meten, hay otra invitación, no sé si la han visto, que dice sesiones privadas uno a uno. Le salen dos botoncitos, el nombre del grupo y le sale otro botoncito que dice sesión privada. Entonces, nos vamos a salir de esto justo a las 10 y luego, por ejemplo, a Lady, que a usted le toca a las 10 y 10, a las 10, perdón. A las 10. E inmediatamente se mete al otro. Y los demás, porfa, estén pendientes, que sean, digamos, le toca a 10 y 10, justo a las 10 y 10. Es que quiero llegar temprano, teacher. Y les agradezco, pero a esa hora todavía estoy en los 10 minutos de la persona anterior. Entonces, cabalito, a la hora que les toque, a esa hora nos metemos. ¿Any questions? Yeah. No? ¿Alguna pregunta? No question. Alrighty, so let's go ahead and start with today's class. Excuse me. Mm-hmm. A los que no nos ha mencionado, en otro momento nos va a dar la hora. Ah, sí, claro, claro, claro. A los que no he mencionado, todos van a participar en las one-on-ones, en las uno-on-one. Y e igual, yo la verdad sí paso algo con varias clases durante el día, pero me pueden escribir. No guardo números en mi teléfono porque no me caben. No es que me crea popular, es que mi teléfono no me aguanta mucho. Dígame, por ejemplo, soy Sabrina Latín, del grupo de Insafort, básico 1, y le quiero hacer esta pregunta. O necesito ayuda en tal cosa, yo con mucho gusto, a la disponibilidad posible, pues yo les contesto. Okay. Créanme, a veces he pasado horas con una persona tratando de arreglar algún tema, explicándole, trato de darles lo mejor que puedo. Pero dígame, ¿de dónde vienen para poderles ayudar? Y la segunda pregunta, ahorita que estamos ya en el chat, perdón, en la reunión acá en Zoom, también tenemos que estar conectados entonces en el chat de WhatsApp, o sea, al mismo tiempo. ¿Cómo funciona? No, porque no. Yo no me había percatado que estaba eso, no había leído esa parte del correo, perdón. No, no se preocupe. Ahí nada más es para comunicados de la empresa. Okay. Recordatorios, como por ejemplo ahora se mandó la lista de las personas que les toca el día de hoy en los one-on-ones. O también yo les mando, ayer en la noche, pues, lo felicité porque me había gustado la clase. Un par de cositas, recordatorios, etcétera. Gaby, aquí está, mira, el chat. Sí, es que yo traté de entrar, pero me pide que descargue WhatsApp en la computadora. Entonces, no. Le comenté, iba a cambiar de computadora dentro de unas dos semanas. Entonces, no quiero descargar cosas acá. Hay otro link ahí. Ah, muy buena pregunta, guys. Sé que estos son clases de inglés, pero también les puedo ayudar con eso. No necesariamente tiene que darle descargar, sino que creo que abajo hay otra opción que dice unirse. Entonces usted se mete a la dirección de WhatsApp en cualquier navegador, en Mozilla, en Google Chrome, y le va a pedir que escanee el teléfono para usted conectarse. Entonces una vez usted ya está en la página web, ya le da clic al otro botón, unirse. ¿Ok? No necesariamente tiene que descargar nada. Por eso no se preocupe. En la compu no se descarga nada. Es como que usted se meta a cualquier dirección web, cualquier página web. ¿Ok? Ok. All right. There's... Ok, so let's go ahead and start, guys. Hay mucha gente tratando de conectarse, pero ya lo reporté. Please, go ahead and read with me. I will be able... Bueno, no es esto. Aquí me hace... Here it is. I will be able to. Everybody, repeat after me, please. I will be able to. I will be able to. I will be. Everybody, please. I will be able to. How do you say todos? I will be able to. Mm-hmm. I will be able to. I will be able to. I will be able to. ¿Qué significa? What is the meaning? Ser capaz de. Yo seré capaz de. Very good. Keep it in mind. Ask others about their names and their occupation in their workplace. Ask others about their names and their occupation in their workplace. That's right. Now, one more time with a little bit more feeling. Una vez más. One more time. How do you say una vez más? One more time. Like a Daft Punk song. One more time. Una vez más.
All right, one more time. Ask others about their names and their occupations in their workplace. Workplaces. Ask others about their names and their occupation in their workplaces. Very good. Thank you. I need a volunteer for this, please. Volunteer. Me? Go ahead, Ana Maria. Ask others about their names and their occupations in their workplace. Nice, I liked it. Thank you very much. Thank now, you. Ask a classmate. Here, we'll go here. Ask a classmate. 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 Ask a class. What is your name? And if we link it, what's your name? What is your name? Where do you work? Where do you work? What do you do at the company? What do you do at the company? Correct. So I need a volunteer, please, to ask me the questions. I need a volunteer. Necesito un voluntario. Me? Who? Edgar. Okay. Ask me the question. Ask a classmate, what is your name? Mm-hmm. Where do you work? What do you do at the company? Good. So to answer your question, how do you say mi nombre es? My name. Everybody, my name is. My name is. Uh-huh, like this. My name is Luis. My name is. Uh-huh, nice. My name is Alejandro. My name is Eduardo. Ah, good. Algo silly, guys. Silly es como tonto, pero no en el sentido de ofensivo. Okay? Silly es como algo un poquito, you know, inocente, tontito, etc. So, va a sonar un poquito silly, pero Sabrina, what is your name? My name is Sabrina. Uh-huh, nice. Ana Maria, what is your name? My name is Ana Maria. Okay, that's it. Next question, where do you work? Where do you work? What is the meaning of where do you work? ¿Cuál es el significado? ¿Dónde trabajas? No es el tema de ahora, pero vamos con I work at and the name. I work at Inglés Corporativo. Let me see. Luis Hernán, where do you work? I work at the Tecnoavanza. Thank you very much. Jose Rafael, where do you work? Jose Sanchez? I work at Catholic Church. Okay, thank you very much. Next one, what do you do at the company? What do you do at the company? Which this is pretty much asking about your profession or occupation. Okay. So ask me, please. I am secretary. What do you do at the company? What do you do at the company? I am secretary. I am accountant. Good. Almost there. What are the vowels, guys? ¿Cuáles son las vocales? A, I, O, U. And the consonants? Exactly. So remember, articles A and N, los artículos A y AN,
son prácticamente decir soy un o una. Entonces, an va a ir con, ¿qué sonido? ¿Vocal? ¿Consonant or vowel? Consonant. ¿No? Con consonante. Vowel. La vowel. An va con vowel, which is vowel. A, vowel. E, I, O, U. Right? And A, or A, is going to be with? A. Consonant. Consonant. Sound. Consonant sound. Nuevamente, esto lo vamos a ver más adelante, pero para que ya lo vayan sabiendo. Entonces sería, I am, vamos a poner A o an, más your profession or occupation. So, how do you say yo soy ingeniero? I am an engineer. Ajá, no se les olvide el I am. So, I am an engineer. Soy policía, cop. I am a police. A police officer, muy bien, a police officer. A police officer. So, as you can see, I am an, ocupamos an porque la siguiente palabra que viene empieza con E, vowel sound. And we use a police officer porque la siguiente palabra empieza con P, que es consonante. Okay? So, guys, let me see your notes. Let me see your notebooks, please. Let me see your notebooks. Yeah. Uh-huh, notebooks. Yeah. Good. How do you say cuaderno? Notebook. That's right. Notebook. Good. Acuérdense. No tener cuaderno en clases. Comer el baño sin papel. Okay. So, guys, write down these questions. Write down the three questions. Una consulta. Ajá. Todavía no entendí cuándo se ocupa a y an. Okay. Nice question. A y an es como decir un o una. ¿Verdad? Es un artículo. So, yo soy un maestro. Ese un es lo que nosotros vamos a ocupar. Puede ser a o puede ser an, dependiendo del sonido que le siga justo después. Entonces, en the examples sería, we have... ¿Sería el sujeto? No, el sujeto siempre es I. Esto va a ser parte del complemento. Entonces, okay. Yo soy un maestro. Ese un es nuestro artículo. ¿Okay? En ese caso se utiliza an o a. En ese caso se ocupa a porque la siguiente palabra empieza con consonante. Consonante. Ah, okay. A teacher. Entonces, otra con consonante, a police officer, a computer technician. A nurse. Porque todos empiezan con sonido de consonante. A doctor, that's right. Mm-hmm. Consonant sound. And what about an? An E, engineer. An architect. An accountant, that's right. An architect. Architect. Okay. Uh-huh. What else? Actress. An actress, nice. Actress. Mm-hmm. Give me one actor. More. An actor. Mm-hmm. Ahí está. So remember, article A. For consonant sounds. Consonant. Yeah. Sonido de consonante. A teacher. Sonido de consonante. A police officer. Policeman. And then we use an for vowel sound. An E. Engineer. Okay. An accountant. All right. But don't worry, no se preocupen que lo vamos a ver más adelante. Luis, ¿está un poquito más claro el por qué? Yes. ¿Y cuando es un país? No se podría ocupar. Because this is a common noun. Es un nombre común. And countries are proper nouns. Okay. ¿Cuántos El Salvador tenemos?
One. Solo uno. Uno. Como país, como país. Porque sí hay Salvador de Bahía, etc. So, El Salvador es nombre propio. Es como decir, por ejemplo, un carro, una bicicleta, general. ¿Ya? Pero sí. No podemos decir una Argentina. ¿A cuál Argentina fuiste? ¿A la de arriba o la de abajo? Pero como dije, I like those questions. Me gustan esas preguntas. We're going to cover more when the time comes. Vamos a cubrirlas muchísimo más cuando el tiempo venga. So, guys, you're going to be answering these questions. Copy them on your notebook. What is your name? Teacher. Mm-hmm. Cuando es un nombre de persona que lleva... I'm sorry. When is a person's name? Hola. Ajá. Uh-huh. Tell me, Walter. ¿Cuál persona lleva un nombre de país? Por ejemplo, Guatemala, Argentina. Ah, sigue siendo nombre propio. Ok. Ajá, les explico rapidito para trabajar con el tema de los artículos I and. Este artículo se ocupa nada más para una cosa y singular. Ok, singular, una cosa común. Por ejemplo, una chica, un chico. ¿Cuál? Cualquiera. No es lo mismo que decir Walter, ahí yo ya estoy siendo específico. O decir Linda, ahí ya soy específico. Ahora, si digamos en la clase tengo 10 Alejandros, ¿quién fue? No sé, creo que fue un Alejandro. Estoy hablando común, porque no estoy siendo específico de cuál de todos fue. Okay, solo se ocupa con cosas generales. Did I answer your question? ¿Le contesté la pregunta? Yes. All right, great. So, guys, go ahead and answer these three questions. We're going to open the breakout rooms. And I need everybody. How do you say todos? Everybody. Everybody. I need everybody to answer. How do you say contestar? Answer. Everybody to answer. I need everybody to answer these three questions. How do you say tres? Three. How do you say preguntas? Questions. Questions. That's right. So let's go ahead and accept the breakout rooms. Help each other. Siempre ayúdense todo lo que puedan. Help each other. Go. I'm going to be visiting you. We have 4 minutes for this activity. 4 minutos para esta actividad. Contesten las tres preguntas. Go. Accept the invite, please. Catherine, can you hear me? ¿Me escucha? Okay. Desde la primera, what is your name? My name is Ana María. Where is your work? Where do you work? Where do you work? Okay. I work at AG Consultores. Nice. What do you do at work? I am a secretary. Okay. Excellent. Nice. Now, Ana María, you're doing great. Están haciéndolo bien. Solo metámosle un poquito más de turbo. Okay. Ahora, Ana, usted a Lady. Lady a José. José a Walter Antonio. Okay? Okay. Good. Lady, what is your name? My name is Lady. I am a accountant. Your turn, Claudia. What's your name, Claudia?
Where do you work, Ingenio El Ángel? Ya me enredé. What do you do at the company? What do you do at the company? Uh-huh. What do you do at the company? Mm-hmm. I am nurse. Ah, nice. Ah, no. I am. Okay, good. Help each other, guys. Ayúdense entre todos. I'll be right back. Hay un botoncito que, bueno, no sé, en su versión creo que sale en las reactions, creo que sale pedir ayuda o ask for help. Solo dígame si lo ven. Este y sale este. Solo esos dos me salen a más. Oh. Ah, acá. Good. Cualquier cosa, me llaman, ¿ok? Estoy brincando de grupo. Ah, grupo. Ok. All right. Keep it up. Help each other. Where do you work? Yes. Where do you work, Marlon? Where do you work? I am driver. Where do you work? Mm-hmm. Now, en este caso, ayudemos un poquito más. Por si no tiene las notas, digámosle, tú puedes contestar I work at y el lugar. Mm-hmm. Okay. Vaya, Marlon, entonces. Again, Marlon. Cuando le preguntamos where do you work, tiene que respondernos I work at the lugar. Exactly. O sea, yo le estoy preguntando dónde usted trabaja. Correct. Muy y bien. Usted me va a responder. Did you call me? ¿Me llamaron? Sí, maestro. Es que le comento. Vamos. Fíjese que a nosotros tres, justo a los tres, nos costó ingresar un montón. Entonces, estábamos preguntándonos qué es lo que vamos a hacer porque no nos perdimos. Claro, no worries. ¿Listo? Gracias. Gracias por seguir intentando. Tenemos a tres agentes de soporte técnico en esto. Aquí les mando al chat las preguntas. So, what's your name? Y van a contestar, my name is. Uh-huh. And your name. Where do you work? I work at, y el nombre de donde trabajan, and what do you do at work, I am, a o an, dependiendo si viene consonant sound, and your profession or occupation. So, Ricardo, ask me the first question. Pregúntame, hágame la primera pregunta. What is your name? Oh, my name is Alejandro. And yours? Richard. Respuesta completa. My name is Richard. Richard. My name is Richard. Very good. Y ahí está la segunda pregunta, que uh-huh. es where do you work? Ajá. I work at Inglés Corporativo. Okay. And you, where do you work? I work accountant. Ah, pero where sería dónde? The name of the place. Dónde. Ajá, ¿dónde? Core. Okay, I work at Core. I work Core. Mm-hmm. I work at what Core. Do you mm-hmm. sí. What do you do at work? What do you do at work? I am a teacher. Bueno, I am an English teacher. And you? What do you do at work? Ahí pregunta, ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde queda? ¿Cómo qué hace? ¿Cuál es su posición, ocupación, el trabajo que desempeña? Ah, ya. Entonces, ahí sí, ahí en la tercera pregunta ya es accountant. Ajá, eso sí sería I am an accountant. I am accountant. An accountant. Ahí va an. Correcto, porque la siguiente palabra empieza con A en vocal. Si fuera teacher, okay. por ejemplo, hubiese ocupado A teacher. Okay? Ah. Gracias por llamarme. Keep it up. Le voy a dar un par de minutos extra. Okay? Sí. Gracias. You're welcome. Hey, guys. How are you doing? ¿Cómo van? Hi. Mm-hmm. Hi. Bien. Good, good. Okay. Hi. Let me hear you. ¿Ah? Quiero escucharlos.
Nos estábamos preguntando, what do you do at work? Edgar preguntaba, teacher, ¿por qué en esa pregunta, en this question, se utiliza dos veces do? What do you do at work? Good, good question. Muy buena pregunta. Uno de ellos es auxiliar. O sea, simplemente es algo que nos ayuda en la estructura, el primero. Sí. Es parte de la estructura de Simple Present, que eso lo vamos a ver más adelante. Y el siguiente, do, es el verbo. ¿Qué haces? Ah, ok. Entonces, en el primero prácticamente no significa nada. Auxilio. Pero es parte de la oración. Esto es para que se vayan acostumbrando. Good observation. Did you finish? ¿Ya terminaron? Did you finish? Sí, ya. Yeah. Ok, yeah. Good. Practiquen un par de minutitos más. Después a uno de ustedes le voy a preguntar de primero. Ok. Bye. Hey, guys. Ah, ya, ya, sí. Ok. ¿Me llamaron? Hi. Ya, 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 ya lo tengo. All right. You finished? ¿Ya terminaron? ¿O todavía están trabajando en ello? Todavía estoy no. At work. Not yet. Ok. Okay. A las 8:45 los jalo de nuevo para el main room, ¿ok? Ok. Hey, guys. How are you doing? ¿Cómo van? Pero dice para profesión o la ocupación, entonces sí. Me imagino que sería... Estamos teniendo un poco con problemas con el internet. Casi no... No sé bueno. Cuánto que ya había entrado. Ah. Ok. Ajá. So, igual. Tell me, quiero ver cómo vamos. First question, please. What's your name? My name is Jorge Alberto. Ajá, pregúntele a Cindy. Ah, a Cindy. Es más Cindy, natural. What's your name, Cindy? My name is Cindy. Okay. Where do you work? I work at Super Repuestos. Mm-hmm. Se le antepone el antes. No, I work. I work at. I work at. Ajá. Ah, al final. Eso es otra, eso es una preposición. Ajá. Vaya, what do you do at work? I am an accountant. Buen uso del and. Good job. Ok, and now you, Cindy, ask Jorge. What is your name? My name is Jorge Alberto. Where do you work? It work at Gun Register. I work at. I work at Gun Registro. Registro de armas, no sé cómo. Ah. Gun Registro. The thing is that register es registro, pero para armas tendría que ver el nombre del lugar en sí. So, como es español, puedes decir, I work at registro de armas. I work at registro de armas. Mm-hmm. What do you do at the company? Uh-huh. Or what do you do at work? I at administrativo. But what exactly, what is your position? Colaborador? Administrativo. No sé cómo sería en inglés. Administrativo. I work at administration. Trabajo en administración. Pero ahí ya no está mencionando como su ocupación, sino el tipo de ocupación que tiene. Como yo trabajo en operaciones, por ejemplo. Okay. Usted puede ser un operador y ahí abarca más cosas. Uh-huh. So, ahí si su posición es así, administrativo, pues habría que ver exactamente qué, si es, por ejemplo, en, no sé, registro de documentos o etcétera. Hay que ver bien ahí cuál es su posición para poderlo decir de esta manera. All right. Good job. I liked it. Nice job, Jorge and Cindy. Let's go back to the main room. Okay. Yeah. Welcome back. I'm going to get some volunteers.
Catherine, what is your name? Mute. Cuando regresamos de los breakout rooms, when we come back, mute is mute. Automatic. It's automatic. Mm-hmm. Okay. So, Catherine, what is your name? Yeah. Hi, my name is Catherine Azucena. Thank you very much. And where do you work? I am work in Superrepuestas. I work at? At Superrepuestas. Okay. Uh-huh. Repeat after me, please. I work at Superrepuestas. I work at Superrepuestas. Thank you very much. What do you do? I am... I am an accountant. Okay, excellent. I like it. Give me a number, Catherine. Dame un número. Give me a number. One, two, three. Luis, what's your name? My name is Luis. Okay, where do you work? I work at the Tecnoavance. At Tecnoavance, solo así, at Tecnoavance. At Tecnoavance. What do you do? I am administrator. I am an administrator. An. Good. Thank you. Give me a number, 1 to 10, please. 10. 10. Say it with me, 10. 10. Okay. Left, izquierda, or right, derecha? Right. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabrina, what is your name? My name is Sabrina Latin. Good. Ask Daisy, what's her name? Pregúntale a Daisy, ¿cuál es su nombre? Daisy, what is your name? My name is Daisy. Thank you. Daisy, pregúntale a Ivania que dónde trabaja. Where do you work? I work in Superrepuestos. Nice, at Superrepuestos. Thank you very much. Ivania, pregúntele a Felipe que qué hace. ¿Qué hace en el trabajo? Felipe, what do you work? What do you do at work? What do you do at work? Uh-huh. Where do you work? You are mute. La frase del 2020. Está en mute. 2020's phrase. Ricardo Felipe. Está en mute. Tiene mute activado. Ok. Para mientras se desmutea. Ivania, ask José. Para mientras. Okay. Ajá. The same question, la misma pregunta. La misma pregunta, ¿quién? Perdón. Bueno, ya vino Ricardo. ¿Tú, Ricardo? Ricardo, le pregunto. Ajá. Yes, same question. Ricardo, what do you do work? At work. At work. Mm-hmm. I work at core. Okay, and what do you do? ¿Qué hace? What is your profession or occupation? I am accountant. An accountant, that's right. An accountant. Do you do? Correct. An accountant. Good. So guys, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta de estas tres preguntas? No question. No, o sea que cualquiera los puedo agarrar y no los agarro en curva con ninguna. Yo tenía una consulta. Go ahead, sir. Cuando dice... en vez de usar your, se puede utilizar you. No, son dos usos diferentes. Two different uses. ¿Cuál es la diferencia? Que your es tú para tuyo. This is your cell phone. Este teléfono es tuyo. And you are Luis. Tú eres Luis. Ah, ok. Sí, el contexto cambia, pero ya lo vamos a ver más adelante también. Guys, I like that. Me gusta que hagan preguntas, que sean curiosos, porque eso les va despertando la curiosidad y cuando venga el tema, probablemente se acuerden. Teacher, uh-huh. En esas preguntas se lo estamos haciendo a una persona en específico. Correct. Pero si queremos información de dos o más,
¿cómo cambiaría cada estructura? Depende. Aquí sería, what are their names? What are their names? Again, ahí caeríamos a los posesivos. Oh. Right? But yeah, we'll get there. We'll get there. Maybe anything. So, go ahead and repeat after me, guys. Listen to the teacher with the conversation. Listen to your teacher read the conversation. Listen to your teacher read the conversation. Listen to your teacher read the conversation. Your teacher read the conversation. One more time, guys. Listen to your teacher read the conversation. Listen to your teacher and read the conversation. Read the conversation. Then practice with a partner. Practice with a partner. So, I need a volunteer to read this. Necesito un voluntario que lea eso. Go ahead, Margarita. Remember, guys, levanten la mano y digan su nombre, porque a veces no los veo a todos cuando estoy compartiendo. Okay. No es invitación a que se hagan los de los panes, ¿verdad? Porque sí, estoy tratando de monitorear todo. Go ahead, girl. Listen to your teacher read the conversation. Then practice with your partner. Nice. What is the meaning of this in Spanish, guys? ¿Cuál es el significado en español? Escucha a tu profesor, leer la conversación. Ajá. Luego practica con tu compañero. Con tu compañero, muy bien. Partner, guys, puede ser compañero en muchos sentidos. Si ustedes no se han casado y están rejuntados o en unión libre, ustedes pueden decir, she is my partner o he is my partner. Y eso significa que es su pareja. ¿Ok? So, no solo es en el ambiente laboral. Si no le quieren decir esposo, esposa, novio, novia, my partner. ¿Ok? Keep it in mind. Okay. So, read it with me, please. Hello, I'm Ana Trujillo. Hello. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Hi, Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice. Nice to meet you too. Is she Miss Diana Aguilar? She's the manager of the company. She's the manager of the company. Nice. Okay, and are you the supervisor? Are you a supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. I am a salesperson. Uh-huh. Remember that you can say I am. So pueden decir I am o pueden decir ama. Ama. Y es super común. I'm a salesperson. That's right. Remember, guys, that you gotta pronounce it. Si veo algunas cámaras que no están repitiendo y los escucho o no, pues sí, por lo menos en la fonomímica los puedo ver ahí. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much, Mr. Lopez. Guys, I need your translation services. Necesito sus servicios de traducción. Hello, I'm Ana Trujillo. Hello. In Spanish? Hola, soy Ana Trujillo. Okay, very good. Ya saben cómo presentarse. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Hola, soy el señor Carlos López. ¿Estás? Gusto conocerte. Excellent. How do you say gusto en conocerte? Nice to meet you. Un poquito de CH al final. Nice to meet you. Nice to meet you.
Nice to meet you. Excuse me. Disculpa. Más que todo como disculpa. Cuando ustedes van a pasar por algún lugar, digamos en el cine, tienen que escoger qué lado suyo le muestran a la persona, pueden pasar así, excuse me, como con permiso, cuando va a interrumpir. También cuando quieren hacer una pregunta, para introducir la pregunta y ser amables, pueden decir, excuse me, es como, disculpe. Excuse me. Sí. Diana Andrade. Es ella. Es la señorita Diana Andrade. Muy bien. No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. No, ella es la señora Diana Aguilar. She's the manager of the company. Ella es la gerente de la compañía. Correct, la gerente. Okay, and are you the supervisor? ¿Y tú eres el supervisor? Nice. Aquí vamos a poner la atención a la parte final de la pregunta. Como que nos jalan las orejas, vamos a subir un poquito la entonación. Are you the supervisor? Are you the supervisor? Good. ¿Eres tú el supervisor? Muy bien, exacto. Siempre jalando. Supervisor. No, I'm not. I'm a salesperson. No, yo no soy el vendedor. That's right. Le voy a revelar un truco. Es muy difícil traducir español-inglés todo literal. Hay cosas que son parte de la gramática y que no significan nada. Nada. Okay. Alguien me preguntó, ¿por qué tenemos dos veces do and what do you do at work? Uno es el auxiliar, el otro es el verbo normal. ¿Qué significa el primero? Nada. Pero tiene que ir ahí. Okay. Lo mismo, en vez de decir, okay, no, yo no soy, ese, are you the supervisor? No. No. Pero ahorita ustedes tienen que aprender a decir no, I am not. ¿Qué significa no, I am not? No. No, yo no soy. No, eso es todo. No. So, are you the supervisor? No, I'm not. ¿Qué significa no, I'm not? No, solo eso. Good. A man, no. Se puede decir ahí, ¿verdad? ¿Cómo así? No, en vez de decir I am not, se puede decir a man not. ¿Como contrayéndolo? Sí. Luis Hernán Carmona, excelente pregunta. No. The answer is no. Nosotros no podemos contraer, bueno, sí podemos contraer en el I am, pero no podemos contraer en el not. Ah, okay. Okay. So, sí podemos decir I'm not. Pero I'm not. Muy bien, en las respuestas cortas no podemos contraer las negativas. Ok, thank you so much, Mr. López. Muchas gracias, señor López. Muchas gracias, very good. So, how do you say gusto en conocerte? Nice to meet you. ¿Cómo contestamos? Nice to meet you. Cuando quieren interrumpir o hacer una pregunta. Excuse me. Okay. Muy bien. ¿Eres tú el vendedor? Are you the salesman? ¿Eres tú el maestro? Are you the teacher? ¿Eres tú el doctor? Are you the doctor? Ahí está, muy bien. Great. Now, let me take attendance, guys, real quick. Ya saben, cameras on, full names displayed. Las cámaras encendidas y los full names displayed. Ahí voy. Lady Marilu Hernández de Argueta. Present. Thank you very much. Todo el mundo con el mute. No podría ser apagado. Sí, apagado. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Present. Thank you, sir. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda.
Pues ya lo vi. Present, present, present. Present. Sorry. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Thank you. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Thank you. Elsie Yanet Ramírez Navarro de María. Present. Thank you. Lo siento por el nombre, ya casi. Jorge Hernando, Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Thank you, sir. I see you. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Thank you. José Rafael Sánchez Ayala. Present. Thank you. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Present. Thank you. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Marlon. Present, teacher. Ah, okay. Present, good. Teacher. Okay, good, good, good. I present, see. Present. Yeah. Lo que pasa es que se le ve gris aquí la pantalla. Estoy. Pero sí, ya lo vi. Marlon, ya estuvo. Douglas Enrique Cortés present, Pacas. Present. Present. Thank you. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. I see you. Ana María Checón de Ergueta. Ana María. Present. Ah, ahí está. Perdón por el nombre. Cindy Lisa Cruz de Guevara. Present. Thank you. Carla Ivania Cabrera Serrano. Carla. Not here. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Thank you. And Linda Merid Funes Villatoro. Present. Thank you very much. Okay, so real quick, guys. ¿Alguien ha trabajado con Carla? Me pareció verla. Sí, yo. Sí, ¿verdad que aquí sí. estaba? Okay. Sí, sí te... tuve problema. Ahí está. Con la conexión. Ah, Carla Ivania. Es... Ok. Permítame, le voy a cambiar el nombre. Acuérdense, guys, que necesito nombres completos para... No enchivolarme, ¿ok? Ahí ya se lo cambié a Carla Ivana. Ok, guys. So, what I need you to do is the following. Vamos a estar trabajando nuevamente con el material. And congratulations. Felicidades. How do you say felicidades? Congratulations. Congratulations. Yes, acá. Congratulations. Un poquito de CH. Congratulations. That's right. Remember, congratulations. Full house. ¿Saben qué significa full house? Full house. Casa llena. Full house. Thank you very much. Full. So, guys, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is. Are Anna and Carlos supervisors? No, they are not. So, let's go ahead and work with this, guys. Se ve como un montón, pero créanme, es mucho más fácil de lo que parece. How do you say ella es la manager? She is a manager. Okay. And what is the structure? ¿Cuál es la estructura? Subject. Mm-hmm. Be. To be. Subject. Verb. Subject to be. Complement. Complement. Okay. And if I tell you. Is she a manager? Question. This is the question here. Yes. Is she a manager? Yes, I am. Yes, she is. And what is the difference? ¿Cuál es la diferencia de las estructuras con she is a manager y is she a manager? The verb. Uh-huh. Sí. ¿Pero qué pasa con ellos? What happens? Switch. Switch es cambio, guys. Switch. So switch. We switch the switch. Position of the subject and the to be, the verb to be. Okay?
Este switch es súper común en todas las estructuras gramaticales. El inglés es sencillo, guys, no fácil. Sujeto, verbo, complemento. Y luego lo que hace es darse de vueltas para la pregunta. Eso es casi todo. So, if I tell you, you are colleagues, what is the question? Are you colleagues? Are you colleagues? Very good. Él es supervisor. What is the question? Is he supervisor? Good. Ellos son proveedores de servicios. Are they service providers? Are they service providers? Service providers. Ajá. Your bosses are here. Tus jefes están acá. Despierten. Your bosses are here. ¿Cómo lo hacemos pregunta? Are your boss here? That's it, guys. So, si ustedes saben hacer afirmativas, pueden hacer negativas. ¿Cuál es el único cambio de afirmativo a negativo? Not. ¿Y cuál es el único cambio de afirmativo a pregunta sí o no? To be in subject. We switch. Le damos vuelta. Eso es todo. Okay. En inglés es mucho más sencillo. No tenemos que decir, por ejemplo, ¿cuál era la? Se me escapó la comparación que iba a hacer con el español. Give me a second. Ah, yo como. Él come. Tú comes. Ella come. Nosotros comemos. Nosotros. Hay un montón de cambios. Acá no. En el inglés es más fácil. Es más fácil que ustedes aprendan inglés. Aquí un gringo, norteamericano, americano, como le quieran llamar, aprenda español. Así que tomen eso a su favor. So guys, repeat after me, please. Are you Carlos? And the answer is... Are you Carlos? Yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. Good. ¿Eres tú un supervisor? Is she a supervisor? ¿Eres tú? Are you a supervisor? Ajá, good. ¿Saben qué? Si ven algo en negritas acá, no lo cambien, que esa va a ser su base. Cambien el complemento. ¿Ok? So, ¿eres tú supervisor? Are you a supervisor? ¿Eres feliz? Are you happy? Todo va para el chat y el chat cuando happy? Los mando supervisor. Rooms, desaparece. Si están en la compu, copy-paste. Okay? Estos son sus ejemplos. ¿Estás en tu casa? Are you at home? Are you at home? O simplemente, are you home? Más natural. Are you home? That's right. ¿Eres alto? Are you tall? Now, let me ask you a couple of questions. Elsie Janet, are you a supervisor? Estamos bien. Seguimos en mute. Sorry. No worries. I am not a supervisor. Muy bien, esa es una respuesta larga. Pero ¿cómo me dicen no? No, I'm not. Excellent. Lady, are you happy? Are you happy? ¿Cómo me contestaría sí o no? Aquí están las respuestas. Yes, I am. Solo eso. Yes, I am. Mm-hmm. Okay. Esta es la respuesta corta. Linda, are you home? Yes, I am. Okay. José Eduardo, are you tall? Yes, I am. Okay. So that's it. ¿Cuáles son los usos del to be, guys, que les mencioné ayer?
describe. To describe. Nationality. Occupation. Place. Places. Aha, places. Feelings. Feelings. Clima. Weather. Weather. Good. Eso ténganlo siempre, porque eso les va a decir, ya vieron que la estructura no cambia, are you, lo único que cambia es el complemento. Y teacher, ahí viene el vocabulario. Teacher, repeat, please. ¿Qué lo que acaba de explicar de los usos. Ah, ok, good. So, uses of to be. Díganme ustedes, que ustedes ya se lo saben. Nationalities. Ajá. Nation, occupation. Ajá. Weather. Weather. Ajá. Place. Places. Se me fue una E ahí, perdón. Places. Place. Where you are, ¿dónde estás? Ajá, place. Where you are, places. Ajá. Describe. Descriptions. Descriptions, ajá. Feelings. Feelings. Feelings, etcétera, porque hay un montón más, okay. Etcétera. Ok, thank you. You're welcome. Me gusta que pregunten, guys. Démosle con is she. Is she a manager? Yes, she is. Yes, she is. Or? No, she's not. No, she isn't. No, she's not. Or no, she's no, not. She's not. She's not. She's not. That's right. No, okay, so how do you say es ella? Y ocupemos las categorías que tenemos. Para todas las preguntas que yo les haga, vamos a ocupar siempre primero nationalities, luego occupations, weather, dejémoslo de lado ahorita, lugares, descripciones y feelings. Trabajemos con el chat. So, is she con nationality? Is she Salvadorian? Salvadorian. Salvadorian. And the answer? Yes, she is. No, she isn't. Question with occupations. Siempre para she, no. Is she a nurse? Okay. A nurse. Answer. Yes, she is. No, she isn't. She's not. Places. Is she at home? Affirmative. She's not. Descriptions. Is she at home? Yeah. How do you say pequeña, bajita? Is she short? Muy bien. Yes, she is. No, she isn't. Now, feelings. Is she sad? Affirmative answer? Yes, she is. Now, ¿a quién le parece que repetir sea innecesario? No me contesten. Now, hay lugares que les dicen, quiero que ustedes aprendan como nativos. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque tendrían que volver a nacer. ¿Eh? No somos nativos, no podemos aprender como ellos, tenemos que enfocarnos en gramática. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tarda un niño en hablar bien? 5 años todavía dicen, yo no sabo. ¿Es ese proceso rápido? ¿El proceso natural es rápido? No. That's right. So, por eso soy un fiel creyente, señores, que si ustedes le entienden a la estructura, le hallan el patrón, porque todo se empieza a repetir, y ustedes lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, van a ser muy buenos hablantes del inglés, siempre y cuando vaya con vocabulario. ¿Cuántas palabras nuevas aprendieron ayer? No.
No me contesten tampoco eso, fue el primer día. Sé que van a andar un poquito talludos en eso. 5, 7 o 10 palabras nuevas diarias. ¿Ok? Si estamos hablando de nacionalidades, pues apréndanse un par. Si estamos hablando de profesiones, apréndanse un par. Proactividad. ¿Ok? Así que, let's go ahead and keep repeating. Continuamos repitiendo. Is he? ¿Cómo preguntamos para él? Is he? That's right. So, nationality. Una diferente, ya no las mismas. Is he American? Is he American? Affirmative? Is he American? Yes, he isn't. No, he's not. That's right. Occupations? He's a doctor. Ok, nos pasamos de enfermera a doctor, está bien. ¿Sí, a doctor? ¿A doctor? Yes, he is. Vamos con yes, he is. No, he isn't. Me da que quieran practicar, pero espérenme. Estamos confundiendo todavía she con he. ¿Ok? Entonces vamos, se lo voy a escribir acá una vez. O lo tenemos aquí a la par. Give me a second. Because we're going to say, quiero hacer una corrección en esto. Yo les dije que no se puede contraer en negativo. En lo que no se puede contraer es en el afirmativo. Ahí yo se me lo engó la traba. Aquí no podemos decir jamás de los jamases, yes, she's. Imposible. Yes, I'm. Aquí es donde no podemos contraer. We cannot contract here. ¿Ok? Aquí sí. ¿Ok? Ahí fue donde yo me chibolé. So, guys, vamos a trabajar con yes, he is. No, he is not. O no, he isn't. Que aquí hay, es otro tipo de contracción. ¿Ok? So, nuevamente, is he a doctor? Affirmative. Yes, he is. No, he isn't. Correct. With places? Is he a restaurant? Muy bien. Yes, he is. No, he isn't. Is he fat? Okay, is he fat? Yes, he is. No, he's not. Good. And the last one, feelings. Is he hungry? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Good. Thank you very much. Guys, like I said, no me gusta poner a nadie en el ojo de la lupa, pero sí veo que hay gente que no está repitiendo. Okay? Los invito, si al final no lo quieren hacer, pues está bien, no puedo hacer mucho por ello. Pero sí los invito a repetir. Si no quieren que los escuchemos porque les da pena, pues pónganle mute. Si no quieren que alguien en casa los escuche, porque puede pasar, o no quieren despertar a alguien, por lo menos hagan, no sé si tienen mi edad, como Nili Vanilli, que era pura fonomímica, ¿ya? Porque necesitamos práctica, necesitamos repetir. ¿Ok? Démosle, guys. So, I'm not going to do anything else. And I want you to work. Necesito que ahora ustedes trabajen. Ya trabajamos con are you, is she, is he. Is he. Now it's your turn. Es su turno. Necesito que trabajen con are they, con esto de acá. They. Are they. 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 And are you. Are you. Are you. They are service. Are they. Are you. Cambio de planes. Vamos a trabajar con are they. Y una que no está acá, que es un poquito confusa. Am I?
¿Qué es el am de my? Como que se están preguntando a ustedes mismos. Am I? Pregunta. Am I? Soy yo. So, am I? I am. Hey guys, am I a teacher? Yes, digamos, lo han promovido a usted, a supervisor, por ejemplo. Am I a supervisor? Yes, congratulations. Right? Pero normalmente no lo ocupamos. No vamos a andar por la calle y yo soy teacher. Right? Pero sí es interesante que ustedes lo tomen. Entonces, guys, let's copy. Vamos a copiar en el chat. Vamos a poner am I y el complemento. And the answers, yes, you are. You are. No, you are not. You are not. And we're going to work with, are they? Are they? Compliment. Are they? Yes, they are. Yes, they are. Or? No, they aren't. They aren't. No, they aren't. ¿Cuál falta de los subject pronouns ahí? I, you, he, she, it, we, they. We. We. That's right. We. So, we. Guess what? Adivinen qué? We're going to work with what too? With we. What is the answer for are we? Do. Yes, we are. Yes, we are. We are. Or yes, no? We are. Yeah. No. No. We are. No. We aren't. No, we aren't. That's right. So, vamos a trabajar con esto. Aquí les mando los uses del to be. Siempre al chat. Copienlo, por favor. En cada uno necesito que me hagan lo mismo. Nationalities, occupations. El clima dejémoslo de lado porque eso es... ¿Ya? Aunque se puede, pero no los quiero cargar. Podemos fácilmente decir, is it Monday? ¿Es lunes? Y sería, yes, it is. Or, no, it is Monday. Uh-huh. El it lo podemos ocupar para días, meses, yes. Days, months, it. La hora... No, solo para que no trabajen con it todavía. Okay, guys, démosle copy paste. Are you ready to start working in teams? ¿Están listos para trabajar en equipo? Yes. No. Yes. Yes. No. Mm-hmm. Escuché un par de no's. Espero que se convierta en yes. Sí. So, I'm writing. Okay, mientras trabajan. Is she Jessica? Let's complete this one. Is she Jessica? No. No, she's no. Not. No, she's not. No, she's not. No. She's not. No. Ella es linda. She's linda. She's linda. Linda. She is linda. Very good. Hola, teacher. Hola. A manager. ¿Cuál creen que va aquí? Are you? You are a manager. Ah, no, are you a manager? Are you? Are you a manager? Yes. And the answer is? Are you? Yes, I. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Mm-hmm. Is she? No, is he? He is he Thomas? 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 Yes. No, yes. No, he isn't. I yes. Know he isn't. Yes, he is. No, no, he isn't. He isn't. No, he isn't. He is Jose. Jose. Ajá, that's right. No, no. He, si se fijan acá tengo que contraer no, porque ahí está el apóstrofe. He, no, he's not. No, he's not. No, he's not. Mm-hmm. He. He is. He is Jose. Ajá, he that's right. Jose. He is Jose. Here. They, Francisco and Alan. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Correct. This one? Are you? Marcela and Carla. You, Marcela and Carla? They are. Uh-huh. No, we are. No, we are. We aren't.
We are not. We are not. We are Maria. No. And Camila. No, we aren't. She is Maria. They are. No. We are Maria. We are Maria and Camila. Señores, ya están pulidos. Are you ready? Yes. Okay. So, give me a second. ¿Tienen su manual con ustedes? Do you have the manual? Yes. Okay. Yes. Good. Siempre ténganlo para que puedan ver la estructura y yo no tenga que estar tomando screenshot y perdiendo el tiempo en eso, en mandarles cosas. Esto completen en su libro, simplemente pues para que ustedes lo tengan. So guys, let's go ahead and go to the breakout rooms. And we see each other. Nos vamos a ver a las 9:45. So we got 14 minutes. No, 19 minutes. Give me a second. Three people. 4, 4, 3, 3. Estoy viendo que todos tengan equipos. Okay. Estamos bien. Go ahead, guys. Accept the invite, and I'm going to be visiting you. Okay. Marlon, okay, estamos. Hey guys, I'm here. Carla tiene el micrófono apagado. Yeah, she's fine. Okay, démosle guys la mayor cantidad de ejemplos que puedan con we, they y am. Siempre que we. Okay. Cambiando complemento, cambiando ocupaciones, en todo. Okay. Es we, they, y are, ¿va? Sí, we, they, y are. Are we student? Sí, podría ser. Are we a student? And the answer, right? Yes, we are. No, we aren't. Yes, we are. No, we aren't. No, we are. Piense también por las occupations, descriptions, para tratar de sacar la mayor cantidad de ejemplos, dependiendo de cada tipo de complemento. Okay, any question, you can call me. Cualquier pregunta me llaman, hay un botoncito ahí en las reacciones que dice ask for help o pedir ayuda. Okay. Thank you, guys. You are a student? Yes. Yes, I am. We're going to be working with... I am. ¿Cómo? Ahorita solo sería practicar con lo que nos dejó are they y am I. Y are we. Ajá. Are we. Are we. Uh-huh. Now, ocupen también la lista que les puse, occupations y todo eso, para diferentes complementos. Y ahí van socando así, pero socando duro su vocabulario. Cada pregunta, una respuesta. Démosle. Okay. A verlos. Entonces, si quieren, hagamos la misma dinámica. Primero decir una nacionalidad, luego una pregunta con ocupación, luego con description, pues feeling. Okay. Okay. Dale, Eduardo. Go ahead. Am I Salvadorian? Yes. Yes. I am. Are you? No, you are. Pongamos otra nacionalidad porque todos hemos dicho Salvadorian. Estoy hablando. Are we? Are we Mexican? Am I? Are we? Are we?
Are we Mexican? No, we are. No. Yes, we are. Salvadorian. No. 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 We are a Mexican. Y vamos a responder, creo que yes, we are. Y después la otra. No. No, we aren't. We aren't. Exactly. Para que sepan cómo contestar en ambos. Ajá. Okay. Are we Mexican? Are we Mexican? We aren't. Nice. Continue, guys. Cualquier cosa me llama con el botoncito de ask for help in English y no sé cómo sale en español, pero ¿dónde? Where? En las emociones tendrían que estar. En las reactions. ¿Sí? Reaction. A nosotros no nos sale porque estamos en teléfono, creo. Ajá. Ajá, no, no sale. O si no, me escriben en el grupo. En el chat. Cosa, yo vengo. ¿Qué? Ah, no. Sí. Levanta la mano, ¿eh? Right, keep up, guys. Una carita. Okay. You have like 16 minutes already. Démosle. All right. Okay. Is she Jessica? Ya no, vino she... por ahí. Hola, maestro. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hey. Remember, we're going to be working with we, they. With they. Solo con eso. Are we Salvadorians? Are we... y ocupen todo lo que tienen ahí. Por ejemplo, occupation, profession, nationality, description, feeling. Para que vean. Empiecen también a socar su vocabulario. No sé, muchas ocupaciones. Ya la vimos. No sé muchas nacionalidades, mi amigo Google. ¿Ok? Tarea. Buscando ahorita aquí las que nos puso, vamos a ver. Es que a todos les tomo foto, maestro, para tenerlo. Ok, that's good. Vaya. We are, nos dijo, ¿verdad? We are. Are we? We are. Esa es la afirmativa. Are we. Are we. Uh-huh. Are we. Are we a manager? Ah, eso es en plural. Entonces todo va en plural. Are we managers? Are we managers. Uh-huh. Manager. Uh-huh. Y contesten con ambas. Yes. Yes. We are. We are. Or? Or, no. Huh? No, we aren't. Good. Los primeros son los que estamos un poco tiesos. Ya después van a ver que va a ir haciéndose más smooth, más suave, más normal. Démosle, guys. Cualquier cosa me preguntan. Hay un botoncito en las reacciones que dice ask for help o pedir ayuda. ¿Ok? Ok. Yeah. Hey, hey. What's up? Am I China? Hi. Am I China? Mm-hmm. Am I China? Am I Chinese? China. ¿Verdad? Chinese. Fíjate que solo lo escribe como China, porque como no, decimos, no es como decir Japón, japonesa o japonés. En China es o chino o China. Chinese. Chinese, ajá. Eso es un buen ejemplo. Eso es un buen ejemplo de cómo buscamos en internet. Acuérdense, Google... No lo recomiendo mucho en cuanto a traductor porque no ve contexto. Como en este caso, quería saber nacionalidad y le tiró el país. ¿Okay? Exacto. Entonces, en este caso, Chinese. Si en la es Chinese, siempre se utiliza el SSE para definir la nacionalidad. Aunque no se diga en latino o en español decimos chino o china. No cambiamos como el Japón, japonés. ¿A japonesa? No. Correcto. ¿O salvadoreño? Hay patrones para eso, pero si no pongan ahí, miren, no tanto es trabajar duro, sino trabajar inteligente. Entonces acá pueden poner lista de nacionalidades. ¿Cuáles van a escoger? Lista de ocupaciones, lista de descripciones, lista de sentimientos. Eso lo ustedes van agarrando su vocabulario. Así que necesito que este tip se lo den también a todos cuando regresemos. Okay. Tenemos 9 minutos, acuérdense. Quiero ver las que tienen ya.
Am I Chinese? Uh-huh. Are they Guatemalan? Okay. Are they Guatemalan? Are we Japanese? Are we Japanese? Muy bien. Váyanle cambiando las respuestas. Yes, I am. No, I'm not. Yes, we are. No, we're not. Toda pregunta con respuesta. Okay. Casi me come, Marlon. Es que tiene problemas con su inter, Marlon. Okay. All right, you got 9 minutes. Démosle. Tratemos de... Okay. We, they, y am. Cualquier vamos con la, con en la el botoncito de reacciones me pueden llamar, ask for help o solicitar ayuda. Okay. Hey guys, how are you doing? ¿Cómo van? Estamos un poco perdidos aquí ahorita. Aquí los encuentro. Démosle, ¿cómo les ayudo? How can I help you? Vamos a armar oraciones con are they and are you. Are they, are we, am I. So, por ejemplo, vamos a tomar are they, como lo expuso en el chat. Are they, y buscamos una nacionalidad. Are they Mexican? Are they teachers? Are they at cinema? Are they tall? Are they nervous? Ahí está, muy bien. And answer, yes, they are. No, they are not. Cada una de las preguntas, póngaselas a los dos para que vayan viéndolas, right? And are we. Con with are we, are they, y am I. Con esas tres. No me quedó muy claro, tiche. Ajá, es que casi no se ocupa. Es algo así como que, y yo soy maestro. Es como que te preguntes a ti mismo. Es como, am I study English? No necesariamente. Para eso ocupamos este otro tiempo gramatical. Que sería presente simple o presente continuo. Do I study English? ¿Estudio inglés? Pero por el verbo. Am I studying English? ¿Estoy estudiando inglés? Esto es como, estoy nervioso. Mami, no estoy nervioso. Como que tú estás hablando contigo mismo. Right? Generalmente, no se ocupa mucho en este contexto. Se ocupa más para otros. I understand. Lo que pasa es que tú estás metiéndole verbos. Am I y el verbo escuchar. Am I y el verbo entender. Aquí no lleva verbos. Ocupa los mismos complementos. Am I Salvadorian? Am I tall? ¿Vea? Am I a doctor? O sea, sigue la misma estructura, solo que no se ocupa tanto así porque es como que tú te preguntes a ti mismo. Y generalmente no te preguntas tanto. Ya, no estás hablando contigo de, mira, y vos vivís en San Salvador. No te hablas así. Tiene otros usos, pero ya nos tendríamos que meter en otro tema, que serían los possessives. Am I your friend? ¿Soy tu amigo? Entonces, esa es una pregunta más normal. ¿Ya? ¿Soy tu aliado? ¿Soy tu teacher? Entonces, ahí sí, pero tendríamos que meternos al you, al your. Al his. Are you. O sea que no se usa mucho los verbos con el am I. Ah, no, verbos no se usan. Never. No, verbos no se usan. Porque el to be ya es un verbo. Es el verbo ser, estar, parecer. Entonces, por eso también es que yo les dije que el am I no se ocupa mucho. Terminen el are they, porque creo que ya tienen el are they, el bloque de are they. Yes. Terminen el are we. Y ya una vez hayan terminado eso, métanse con el am I y traten de seguir el mismo patrón. Am I más la nacionalidad. Am I más la ocupación. Am I más el estado de ánimo. Am I más la descripción. No se metan mucho a tratar de analizarlo, sino a asegurarse de que cumplan con la estructura gramatical. Okay. Any questions? ¿Alguna pregunta? Walter, ¿te contesté la pregunta que me ibas a hacer con lo que expliqué? ¿O todavía no? La verdad, no. ¿Cuál era la pregunta? No veo para aclarar la idea. Por ejemplo, vaya, are they, luego le da la vuelta, they are. Ajá. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que cuando te digo, por ejemplo, bueno, they are students. Ajá, they are. Ajá, ahí they son. Are.
Y are they, cuando tú lo das vuelta, ¿son ellos estudiantes? Lo que pasa es que en español no, nosotros no lo decimos así, sino que nosotros en español nos comemos el sujeto. Y solo decimos, mira ahí, son estudiantes. ¿Ya? Mira ahí, es tu primo. Mira ahí, es tu jefe. Lo hacemos en forma tácita. Ajá, no, nos comemos el sujeto. Y en inglés no. ¿Ya? Esa es la cosa. Que ahí es como que nosotros dijéramos, ¿son ellos estudiantes? ¿Ya? ¿Son ellos doctores? ¿Son ellos felices? Entonces, esa es la pregunta. Estás preguntando si ellos son lo que tú estás diciendo en el complemento. No sé si ya más o menos va cayendo. Más o menos. Uno es el statement, como por ejemplo la afirmación, they are my friends. Ellos son mis amigos. Y digamos que ves un grupo de gente caminando y querés preguntarte, ¿son mis cheros? ¿A quién? ¿Salvadoreño, ves? Are they my friends? ¿Son ellos mis amigos? Ya. Entonces ahí va la relación. Y démosle, muy bien. ¿Tenés preguntas? Hacémelas y yo con gusto. Nos tardemos 5, 10, 15, 20 minutos. Te voy a tratar de ayudar. Bueno, perfecto. Continuamos que nos quedan 3 minutos. Okay. You're welcome, guys. Hey, guys. How you doing? Me costó venir pasando por todos los grupos. Ok, ¿cómo van? Questions? Good. No question. I don't know. Lady? Do you have any questions? Está aprendiendo. Okay, fantastic. No. Déjenme ver qué tienen con are they. Are they students? Okay, the answer? The answer is yes, they are. Uh-huh. No, they aren't. Yes. Again, very good. Yes. Lady, give me an example with we, please. Are we a student? Uh-huh. Are we? No, we are not. Yes, we are. Yes, we are. Uh-huh. And the negative? No, we are not. Okay, good. Jorge Alberto Hernandez Funes. Give me, what do you have with am? Am I? I am. I am? Student? Or am I? Am I? Uh-huh. Student? Uh-huh. Yes, you are. Oh, no, you are not. Ahí estamos. Muy bien. Good job. Let's go back to the main room. Okay, so we are coming back. Thank you very much. Sí, me faltan un par. Give me a second. Alex. Ok, ya estamos todos. So guys, the last attendance, tratemos de hacerla súper rápido. Lady Marilu Hernández de Argueta. Present. Thank you, todos quítense mute, please. Everybody unmute yourself. Unmute yourself. Right. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Present. Thank you. Alfredo Mengíbar Pineda. Present. Thank you. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Thank you. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Thank you, sir. Elsie Yanet Ramírez Navarro de María. Present. Thank you. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Thank you. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. Present, teacher. Thank you, sir. Ricardo Felipe Adolfo Hasbún. Present, teacher. Thank you. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present, teacher. Thank you. Douglas Enrique Cortés Pacas. Present. I see you, thank you. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present. Thank you.
Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Nice. Ana María Chacón de Argueta. ¿Oh? Sí. Ana María. Present. Ah, okay, thank you. Cindy Lizette Cruz de Guevara. Present. See you. Carla Ivania Cabrera Serrano. Sí. Yeah. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Thank you. Linda, Linda Merid. Merid o Merid. ¿Dónde ve el estrés? ¿Linda? No. No le oigo. Creo que está en mute. Pero ya la vi. Linda Merid Funes Villatoro. No lo escucho. Hola. Oh, sí. ¿Es Merid o Merid? Merid. Merid, ok. Merid. Merid. Guys, ¿dónde ve el estrés? ¿En the first one or in the second syllable? Second syllable. Nice. Ahí vamos. Ok, so now that we are ready, before we continue, I want to mention a couple of things. Quiero mencionarles un par de cosas. ¿Quiénes están teniendo problemas con el vocabulario? Ok, good. Sin miedo, sin miedo. Pronunciation. La pronunciación viene después. Ahorita todo yo no sabo. Yo les ayudo. Ya quiero que la mejoren, pero tranquilos con eso. Now, me he fijado que en varios grupos ustedes están buscando, uy, ¿cómo es que se dice chino? ¿Cómo se dice portugués? ¿Cómo se dice tal cosa? Y se pierde tiempo buscando esa palabra en particular. ¿Ok? Lo que yo les aconsejo es, si están trabajando con nacionalidades, busquen una lista de nacionalidades. Así en Google. Si están trabajando con sentimientos, busquen una lista de sentimientos. Y ahí lo que van a hacer es hacerlo un poco más rápido. ¿Por qué? Yo les aseguro que ustedes saben más vocabulario del que piensan que saben. ¿Por qué? Lo han estado escuchando por años y años y años. Y el día que ustedes lo lean, van a caer. Ah, entonces tired significaba cansado. Y les va a ser match y va a ser más fácil. ¿Ok? Ese es el número uno. Lo siguiente. El sujeto de nuestras preguntas, cuando nosotros decimos you are a teacher, tú eres un maestro. Bueno, tú eres mi amigo. How do you say tú eres mi amigo? You are my friend. You are my friend. Are you my friend? You are my friend. Muy bien. Are you my friend? Ustedes son, bueno, ellos son mis amigos. They are my friend. Estoy diciendo, es una afirmación. They are my friend. They are my friend. They are my friend. Correct. Now, me preguntaba alguien en un grupo, pero es que yo no entiendo mucho la relación entre they are y are they. Y les explico por qué. Nosotros en español no mencionamos el sujeto. Mira ahí, son estudiantes. Y uno generalmente gira la cabeza a quien la persona que le habla está preguntando. ¿Ya? Como por ejemplo, viene en una calle oscura y usted anda divirtiéndose con sus amigos y de pronto ve un grupo de personas, se va a sentir un poquito nervioso. Entonces puede decir, son mis amigos. ¿Right? Y esa es su pregunta. Igual que la afirmación, lo que cambia es un poquito, hey, son mis amigos. Al, son mis amigos. Lo que cambia es la entonación. Pero nosotros en español decimos las dos cosas igual. Entonces, ahí es la confusión. En vez de decir eso, vamos a decir, are they my friends? En inglés no quitamos el sujeto. Are they my friends? Are they my friends? Ahí está. Entonces, esa es la relación. Una, estamos diciendo, ellos son mis amigos. Son ellos mis amigos. Esa es la diferencia entre la afirmación y la pregunta. Imagínense una pobre persona que no habla español queriendo aprender eso. Son mis amigos. Son mis amigos. Le va a ir mal. Entonces, ahí está la diferencia. Pónganle un poquito de coco a eso. Okay, guys. So, let me see. Do you have any questions before I start asking? ¿Tienen preguntas antes que empiece a preguntar yo? Teacher, cuando se utiliza el pronombre your, la respuesta sería, más bien, ¿cuál sería la respuesta? Porque ahí en el grupo surgió esa duda de cómo se respondería, si se respondería con we are o they are. Your. Your. Your is the posesivo. Okay? Your. Oh.
tu nombre es. Entonces, no cabe en esta categoría. Ah, ok. Tenemos que tomar... Quiero explicarles, guys, y no me quiero ver mucho, que el sujeto no necesariamente puede ser él, que es lo mismo que decir, por ejemplo, Edgar. Él y Edgar se pueden intercambiar. Esa es la función de un pronombre, reemplazar el nombre. Entonces, en vez de decir Edgar, yo puedo decir él. Ella es lo mismo. Pero un sujeto puede ser más complejo. Puede ser también, en vez de Edgar, tu primo. ¿Verdad? Y ahí ya meto el tú, que es donde viene el your. El your. Siendo parte del sujeto. ¿De quién estás hablando? De tu primo. Los Estados Unidos de América. Todo eso es un sujeto. ¿Ya? La Corte Suprema de Justicia, que trabaja para el bienestar de, no sé si hay gente de la corte, así que voy a decir del pueblo, ¿right? Todo eso es un sujeto, aunque sea súper largo. Y ahí es donde vamos a ir metiendo más complementos, poco a poco. Ok, guys. Okay. So. Sure. Ajá. Una consulta. En ese caso de que usted dice que él es tu primo, en pregunta... se convertiría como que estuviéramos diciendo is your cousin. Is he. ¿Sí? Is he your cousin. Sí. La estructura no va a cambiar. Okay. Tenemos is, tenemos he, y en el complemento, your cousin. Your cousin. Mm-hmm. Is he. Okay. Is he your cousin. Good. So, todas estas dudas aquí, espero poderlos ver ahora. Ya les voy a decir de nuevo. So, ahorita, Jorge, are. Dígame los ejemplos con are they. Are they Mexican? Mm-hmm. Yes, they are. Uh-huh. No, they are not. Good. No, they... Good. Is that correct, guys? ¿Es eso correcto? No, they are. Yes, está they bien. They are not. Está bien, está bien. Muy bien. Cuando yo le digo a alguien mexicano, salvadoreño, es una descripción, ¿verdad? Yes. No le ponemos yes. En inglés. No podemos decir, are they Mexicans? Como en español. En español mm-hmm. sí le ponemos ese, los adjetivos para describir. En inglés mm-hmm. no. ¿Ok? Muy bien. Are they Mexican? Solo así. Ajá. Are they Mexican? Mm-hmm. El plural ya va en el they y en el are. Mm-hmm. Okay. Are they tall? Are they happy? Estoy hablando de ellos, pero la descripción no lleva ese. En español, sí. Esa es una de las diferencias. Ok. Linda, good job, Jorge. Linda, give me an example with are we. Are we hungry? Muy bien. Are we hungry? The answers? Yes, we are. Not we aren't. That's it. We are not. No, we are not. Excellent. Good job. Ricardo, give me an example with am I, please. Excuse me, teacher. Give me an example with am I. Deme un ejemplo con am I. Con we are. Con am I. Am I. Si tiene, si no, pues deme otro. Por ejemplo, Salvadorans. Are you Salvadorian? Yes. Mm-hmm. ¿Y cuál es la respuesta afirmativa? What is the affirmative answer? Sería yes, we are. No, está bien, depende. Acuérdense que you puede ser una sola o you en grupo. Así que por su respuesta me está dando a entender que ¿son ustedes salvadoreños? Sí. ¿Ya? Acuérdense que ese we are lo podemos descartar. Un nativo le podría decir yes, pero tenemos que aprender lo adecuado. Y luego después ustedes deciden si lo contraen o no. ¿Ok? O si lo reducen. Good job, Ricardo. I need a volunteer, please. Me? Thank you, Ana María. Mm-hmm. Give me an example with are we. Are we an astronaut? No, we aren't. Mm-hmm. Muy bien, me gustó. Solo que el an, quitémoslo, porque el an es para singular. Okay. Are we astronauts? Are we astronauts?
Mm-hmm, that's right. Y aquí, hey, pero aquí, ¿por qué le pone, por qué le pone la S, Alejandro? Porque esto ya no es una descripción. Estamos hablando del nombre de una profesión. Okay. Detallitos así. Are we doctors? Nombre de alguna profesión. Are we students? Esa sí lleva S, porque no es descripción. Están hablando del nombre de la profesión. Good. So, guys. The profession police officers, para varias personas, ¿cómo se dice? Are we police officers? Officers. Mm-hmm. Muy bien. Mm. Cuando tenemos nouns compuestos como ese, buen ejemplo de Ana María, police officers, le vamos a poner la S generalmente al final. ¿Ok? A los oficiales. Are we... soccer players. Ajá. Soccer players. Soccer players. Muy bien. Players. Va hasta el final. So, guys, me gusta mucho... lo curiosos que son. Aquí la curiosidad no mató al gato. Aquí la curiosidad les va a ayudar bastante. So, espero que ya tengan sus respuestas listas. Quiero recapitular otra vez la lista de ahora. El otro miércoles les va a tocar a otras personas. Lady, ¿a qué hora le toca? Lady. A las 10. Ok, muy bien. De 10 a 10 y 10. Walter. Hola. Walter, de 10 y 10 a 10 y 20. Ok. Ok, ahí puedes preguntar lo que quieran acerca del idioma, vea. ¿Otras respuestas? No creo. Me siento perfume. ¿Qué, qué perfume usa, teacher? Ok, Edgar Alfredo. ¿Ya? Yeah. A las 10, 10, 10 y 10. 10 y 20 a 10 y 30. 10 y 20. Uh-huh. 10 y 20, 10 y 30. Okay. Correcto. Margarita. Stephanie. 10:30 a 10:40. Excelente. José Eduardo Jiménez. Jiménez. 10:40 a 10:50. Muy bien. Now, ¿por qué tienen que tomar eso, señores? Número uno, porque pueden preguntar y pueden solventar sus dudas. Okay. Si ustedes no fueran estudiantes de INSAFOR, yo les cobrara bien por eso. Entonces, aprovechenlo. Y también es requerimiento de INSAFOR, ¿verdad? Pero veámoslo por el lado amable, no por el lado obligación. ¿Ok? Okay. So, como es la primera, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Justamente a las 10 ya casi. Hoy sí vamos a terminar temprano. Por eso no ocupé mucho los breakout rooms, para que no nos quitara tiempo de la grabación. Nos vamos a desconectar. Y, por ejemplo, a Lady, que es la primera, se desconecta. Y en el otro botoncito ahí dice sesión privada. Todos, por favor, estén pendientes. Yo sé que dice, puchica, qué haraganería, me tengo que esperar hasta las 10:40. Le entiendo, vaya a cenar, haga su cama, no sé, haga la tarea para mientras, acuérdense. Y que para que estén listos a la hora. ¿Ok? Aquí no les pido que sean puntuales, no les pido que sean puntuales en extremo. Si les toca a las 10, métanse a las 10. No a las 9, que ahí todavía estoy con el participante anterior. ¿Ok? Espero hayan aprendido bastante. Hoy vamos con las preguntas y nos vemos el día de mañana. So, thank you very much, guys. Thank you. Have a very good night. Bye. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.